el día de hoy nos toca estudiar estos versículos del Mateo capítulo 9, del versículo del 1 al 13. Sobre Mateo no vamos a dar los detalles introductorios porque ya lo hicimos la lección anterior. Ya todo el mundo sabe que este Mateo era Leví. Su nombre era Leví. Esta lección tiene varios componentes para tener una idea general, para que entonces ustedes puedan en la participación ubicarse en este esquema. La primera parte es la sanación del paralítico. El otro issue que se plantea aquí, del cual se habla aquí, es el de la blasfemia. ¿Qué es la blasfemia? ¿Qué es blasfemar? Esto nos va a ayudar también a clarificar qué es la blasfemia contra Dios, cuando uno blasfema. El otro es sanar versus perdonar. ¿Qué es más importante? ¿La sanación del cuerpo o la sanación del alma? ¿Qué Jesús nos enseñó con relación a esto? Mensaje bien claro, bien explicado por parte de él. Y finalmente, el hecho de que todos seremos sanados. Todos. Aquí sobre esta tierra tenemos unas enfermedades, unos padecimientos que los hemos estado compartiendo hoy como buenos hermanos, porque nos ayudamos. Entonces con la oración también nos ayudamos y nos sanamos, porque es una ordenanza bíblica. Cuando haya alguien enfermo, ya mata a los hermanos de la iglesia, a los ancianos, y ungirlo con aceite. Ustedes saben que dentro del mundo evangélico solamente nosotros hacemos las cosas que son estrictamente bíblicas. Ninguna otra cosa. Si no, la Biblia nos habla del aceite, lo ungimos con aceite, lo hacemos aquí. Oramos en nuestras casas. Tenemos la fe de que Dios nos va a sanar. Eso es así. No tenemos problema con eso. Ahora, también hay estudios científicos que dicen que cuando se ora por una persona, su enfermedad cambia el pronóstico. Para de ustedes que quieran abundar más en este asunto, yo lo voy a referir a uno de los libros que yo escribí de música, que se llama Aplicaciones de la Música. Está en el website senkis.com. senkis.com. En ese libro de Aplicaciones de la Música, una de las cosas que yo hablo en términos de las aplicaciones de la música, la musicoterapia, hablo de la musicoterapia como el poder sanador de la musicoterapia, pero también menciona en la parte introductoria esa parte, menciono la oración y cito unos estudios donde está científicamente comprobado que el orar por las personas individualmente o en grupo, no importa la distancia a la cual se encuentre, tiene un efecto sanador. Eso es estadísticamente comprobado. Nosotros oramos porque tenemos fe, porque Dios nos ha dicho, el Señor nos ha enseñado qué es lo que debemos hacer. Pero como siempre les digo, llegamos al punto en que la ciencia todo el tiempo está de acuerdo con el Evangelio. Muchas personas se empeñan a estar diciendo que si la ciencia, que si el Evangelio, como si la ciencia fuera algo contrario al Evangelio. Es todo lo contrario. La ciencia es de Dios. La ciencia es de Dios. No es del ser humano. El ser humano lo que hace es descubrir cómo es que Dios ha hecho las cosas. Eso es todo. Pues la ciencia es de Dios, claramente. Así que yo siempre, y lo pensé desde mi adolescencia, que según pasar el tiempo, cada día nosotros, según los descubrimientos de la ciencia avanzaban, si van a ver que lo que hacían era ratificar, hablar de Dios realmente. Así que ese es el espíritu en que nosotros vamos a estudiar esta lección. Ahora yo les digo esto, pero también les digo que nosotros, cuando el Señor venga por su pueblo y nos lleve y seamos transformados, ahí va a haber un proceso de sanación. Todas nuestras enfermedades van a ser sanas. Y yo creo que también incluso la enfermedad de la vejez,
Porque la vejez, en cierta forma, es una enfermedad. Es una programación genética. Hay sitios donde la gente vive 200 años, lo más bien. Y nosotros vamos a tener una sola edad. Esa es una opinión mía también. Pero muchos testimonios de personas que han ido y han tenido estas experiencias cercanas a la muerte, así lo dicen. Donde tenemos una sola edad. ¿Cuál va a ser esa edad? Yo no sé. Algunas personas dicen que es alrededor de los 25 o 30 años, cuando uno está en el potencial máximo de su vida. Bueno, pero el asunto es que sí vamos a ser sanos. O sea que nosotros no podemos hacer un issue de venga Cristo porque lo va a sanar. Y eso a veces lo observamos, ¿verdad? No criticamos a nadie. Pero nosotros invitamos a las personas al Evangelio para que sean salvos. Para que sean salvos, la sanidad está ahí. Dios nos puede dar la sanidad. Pero el Evangelio es para la sanidad de nuestras almas, para la salvación de nuestras almas. Así que este punto lo dejamos, ¿verdad?, establecido a manera aclaratoria y en la confianza de que cuando leamos estos versículos, claramente eso es lo que nos está enseñando el Señor. Que Él nos salva, sobre todo nos salva. Y si tiene que sanarnos, nos sana también. Si es para nuestro bien, el sanarnos. Bueno, entonces la segunda parte, que es la de Mateo, el cobrador de impuestos. Esta era una persona que tenía cierta preparación, un cobrador de impuestos, porque era el que tenía que llevar los números. Y en esa época no todo el mundo sabía llevar números. No todo el mundo sabía leer y escribir. Fíjense que los que no había imprenta, se preservaban las escrituras a través de los famosos escribas, que eran las personas que se dedicaban meticulosamente con todo el rigor de la perfección y que la tarea ameritaba. Ellos hacían las reproducciones de la Biblia. Entonces, Mateo era una persona bien preparada, bien meticulosa. Entonces, vemos, él era judío y tenía este puesto de ser recaudador de impuestos, que eran, al igual que el día de hoy, no era querido por la comunidad, ¿verdad? En realidad nosotros hoy en día queremos a las personas que nos recaudan los impuestos. Tampoco los queremos. Pero además de que era menospreciado y rechazado porque era un judío cobrando impuestos para los romanos, era costumbre entre esta gente cobrar una comisión. Obviamente, donde está la oportunidad de cobrar una comisión, donde tú estás recibiendo dinero y donde tú eres el que hace los numeritos y los escribe, pues era notorio, era conocido que esta gente robaba mucho, o sea que eran corruptos. Y esto hacía que el pueblo los despreciara más todavía. Es como cuando nosotros vemos un político que hace las leyes para cobrarnos los impuestos y después encontramos que es una persona corrupta. No lo odiamos, pero la gente se hiere mucho. Y la gente dice, ay, si ellos lo hacen, yo también tengo derecho a hacerlo. Y eso es lo que los políticos, perdonando, ¿verdad? Los políticos de este país, de todos los partidos, han hecho con este pueblo. Han enseñado al pueblo a robar y a estar avergonzado de sus líderes. Eso es una cosa bien triste, hermano. Que yo espero que algún día se pueda resolver. Jesús lo llamó. Le dijo, Leví, sígueme. ¿Y qué hizo él? ¿Qué dice la Biblia que él hizo? ¿Lo siguió? Él no le dijo, déjame que resuelva unas cositas, déjame pensar bien cómo yo decido esto, porque yo tengo unos intereses en este trabajo que yo tengo. Yo hago mucho dinero, esta gente se enriquecía, pero él no lo pensó, escuchó la voz del maestro. Esto es un fenómeno, que es el fenómeno del llamamiento. Cuando el Señor te llama, en verdad tú no piensas en nada. Me llamó el Señor, punto. Hay ninguna otra consideración. Así hablamos ya de la reputación,
de cómo ya eran rechazados por el pueblo. Y finalmente tenemos que decir que la razón por la cual Dios lo llamó era porque tenía un propósito con él. Lo mismo pasa con todos nosotros. Dios nos llama porque tiene un propósito para nuestra vida. Y cada uno de nosotros tiene unos talentos, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene unas habilidades, sean las que sean, pero todo el mundo las tiene. Y yo cada vez que veo cada uno de los hermanos, todos y cada uno, en cada uno de ellos veo ese talento especial, esa cosa especial, que es diferente en cada hermano. Algunos lo pueden compartir. Así que Dios nos llama para que entonces ese talento que tenemos, utilizarlo. Eso pasó con Mateo. Mateo fue el evangelista que escribió el evangelio que iba a demostrar que Jesucristo era el Mesías. Él fue bien meticuloso, bien escrupuloso en todo lo que escribió, en todo lo que hizo en ese evangelio. Inspirado, claro está, por el Espíritu Santo. Y esas habilidades que él tenía, el Señor las necesitaba para que eso se hiciera de esa manera. Antiguamente en nuestras iglesias se hablaba de que no había que prepararse para dar un sermón, que el Señor usaba a cualquiera que fuera. Es cierto, el Señor usa a cualquiera, pero el Señor le dio unas habilidades a cada uno de nosotros. Y Dios es sabio. Él va a contar con las habilidades que nos dio, con los talentos que nos dio, no con lo que nos tenemos. Por eso es que la iglesia, cada persona tiene un papel, tiene un rol, tiene una función. Somos parte de un mismo cuerpo con diferentes funciones. Así que vamos a ir a la lección del día de hoy. El Señor nos bendiga a todos. Y quiero compartir con esto. Sí, creo que hay unas emociones que en algún momento nosotros las tenemos que sacar, ¿verdad? Que las pinceladas del corazón se manifiestan a través de las palabras, ¿verdad? Así que cuando alguien me dice regla de oro, yo digo que difícil me la está poniendo. Pero esto no aquí puede ser una exhortación. Y dice así, regla de oro. Somos humanidad. Atesoramos la virtud. Vivimos el amor cobijado por la gracia y la divinidad. Somos la justicia que inunda con sus acciones y hermana la convivencia terrenal. Luchamos con causa, buscamos la paz, ponemos la acción en las palabras. Somos la moral y la misión de esta vida terrenal. Actuamos conforme a la ley. Atesoramos la magistral regla de oro. Tratemos a los demás como les gustaría ser tratados. Seamos justos en nuestras acciones. Seamos empáticos. Amemos al prójimo. Hagamos el bien, no importa quién. Vivamos conforme a la voluntad del Padre. Amén, Señor. Vamos entonces a empezar con los primeros versículos con nuestra hermana Naida. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos... Hermana Naida, la voy a interrumpir, excúseme. Cuando dice que vino a su ciudad... Era algo que yo quería decirle. Esa ciudad es Capernaum. Capernaum. Dígame. ¿Dónde está Capernaum? Aquí, como yo siempre le enseño, y me acuerdo de cuando yo era muchacho, adolescente, que le enseñaba a mis discípulos aquí, las provincias de Galilea. Está
La tierra de la Palestina tiene 5 provincias. Al norte, Galilea. En el centro, Samaria. Y al norte, Judea. Y hacia el oriente, Decápolis y Perea, que no se mencionan mucho en la Biblia, pero sí, en alguna que otra ocasión se menciona. Entonces, más aquí abajo está el Mar Rojo, el Canal de Suez y el estrecho que da por acá, que da la salida del Mediterráneo al Océano Índico y al sudeste asiático, que es tan importante. Esto es un punto aquí, bien importante en la geopolítica. Siempre lo ha sido, desde las primeras guerras mundiales, lo mismo que el estrecho de Gibraltar. Bueno, perdonando esa digresión, aquí está el río Jordán, está en azul, llega al mar de Galilea. Entonces, Capernaum es un pueblo, una ciudad que está al sur del mar de Galilea, que es este que está aquí. ¿Okay? El río Jordán se origina por el norte, que hoy en día es Cisjordania y las alturas de Golán. Por ahí es que se origina el río Jordán. Llega aquí al mar de Galilea, se prolonga hasta el mar muerto, termina en el mar muerto. Así que Capernaum era una ciudad que era aquí, que era costera. Ustedes saben que las ciudades se tienden a ser el sitio donde hay acceso al agua, porque eso facilita mucho todo el comercio. Era una ciudad de mucho comercio, de una gran cultura, de mucha actividad económica. Y tan era así que incluso Roma tenía una guarnición, o sea, un conjunto de soldados en ese sitio. Quería hacer ese punto porque ahí cuando dicen que fueron a la ciudad que se está refiriendo es a Capernaum. Adelante. Y sucedió que le trajeron un paralítico teniendo sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico, ten ánimo, hijo. Tus pecados te son perdonados. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Me estoy riendo porque... Él pues le dijo primero pues que sus pecados habían sido perdonados y ellos están pensando y Dios le lee el pensamiento, a Jesús le lee el pensamiento y le dice, pero que es más fácil decir que tus pecados están perdonados y vete, o decir, levántate, coge tu cama y vete. Exacto. ¿Qué, o sea, más importante? ¿Qué es más importante? Es la salvación del alma que las palabras, entiendo yo, sí. Que él quiso decir eso. Sí. Y entonces, pues, como siempre, cuando el ser humano siempre está dudando de las cosas y hablando siempre mal de las personas, nunca pueden ver la parte positiva en un principio. Uh-huh. Siempre lo ven después. Bueno, entonces estaba aquí bregando con los fariseos. ¿Fariseos qué? No eran fáciles. Que tenían ya una agenda uh-huh. en contra de Jesús. De Jesús. Ellos aprovecharon para acusarlo de blasfemo. Blasfemo, ¿y cuál era la base de esa acusación? Pues que se hacía ver de que él era, pues, el Hijo de Dios. Que... Exacto, esa era la base de esa acusación. De esa acusación. Eso está bien claro. Uh-huh. Vamos a pasar ahora con la hermana Adelaida. Le voy a pedir, hermana, que comente sobre esa misma parte. Sí, aquí lo que podemos ver es que el paralítico fue sanado por fe. Y nosotros ahora vivimos por fe, no por lo que vemos, sino por la fe. Y cuando ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, pues ahí es que viene, porque eso es lo que quiere decir el nombre de Jesús. Fe a Dios, sanidad, perdón de pecado,
No tenemos ya maldición, nada de ese tipo de cosas, porque Jesús en la cruz, Él se llevó todo eso. Todavía aquí Jesús estaba en la ley, pero ahora Jesús nos compró a precio de sangre preciosa. Y ahora nosotros podemos ir al Padre en el nombre de su Hijo amado, y ahí que quedamos sanos, Él nos perdona, Él nos guarda, nos cubre y nos protege. En el nombre de Jesús, amén. Y este paralítico, pues ellos tuvieron fe, porque sin fe no es posible agradar a Dios. Muy bien. El fundamento que trae entonces la hermana es que la sanidad es un producto de Dios obrando en nuestra vida, pero que se espera que nosotros tengamos fe. Ok, vamos a la segunda parte. A la hermana Bethsaida. Cuando dice pasa al otro lado. Porque era importante, porque en los otros lados él había hecho sanación del siervo de Cinturión y además de la suegra de Pedro. Sí. Y también él había usado su autoridad con relación al viento cuando de la tempestad. Y ahora aquí él quiere demostrar la autoridad que él tiene sobre el pecado. Sí. O sea, quiere darle, por eso dice al otro lado. En este lado que pasó ahora, en el lado de acá, como decimos nosotros, que va a ser una manifestación de su poder y de su señorío. Por eso lo vemos en el paralítico y lo vamos a ver en Mateo. Muchas gracias, hermano, por esa información adicional que enriquece la comprensión de la lección. Pasamos a la segunda parte. Les toca aquí ahora a la hermana Vilma y Ilia, que siempre están juntas. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre que estaba sentado al banco de los públicos tributos, el cual se llamaba Mateo, Leví, y dícele, sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y viendo esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Quieres seguir leyendo? Hermana Vilma, sigue leyendo. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A mí me llama mucho la atención específicamente ese versículo. Cuando le interrogan, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Entonces entiendo que el maestro es para todos. ¿Y por qué sanar a los que están sanos? Voy a sanar a los que están enfermos. Sí. Y enfermo no necesariamente tiene que ser una enfermedad del cuerpo. Está la enfermedad del alma, están las acciones, están los pecados, que constituyen una enfermedad. Sí, una sí. Enfermedad, o sea, enfermedad del alma. Del alma. Mira, yo pienso que primero se sana el alma, porque los pecados lo que hacen es que cogen el ser humano y lo encadenan, unas cadenas bien fuertes, y aprietan y aprietan y aprietan. Mientras están apretando tanto, el cuerpo se va enfermando y se va minando, se va minando, se va minando. ¿Qué sucede? Cuando el Señor desata esas cadenas y sana el alma, sana el cuerpo. Así mismo. Sana el cuerpo por completo. Sí. De hecho, yo no tengo ninguna cadena, ¿sabes? A mí no me está atando ninguna cadena, pero el Señor sabe, ¿verdad? Todas las cosas. Y hay algo aquí bien, 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 bien importante. O sea, yo pienso, fíjate, que las enfermedades que uno pueda tener siempre tienen un propósito de ser. Claro, sí, somos humanos, estamos sobre esta tierra. Sí, y es natural que tengamos enfermedades. Y le pedimos a Dios, y Dios decide lo que va a hacer con nosotros. Fíjate que... Si sanarnos una enfermedad va a implicar que no vamos a ir al mundo, pues Dios no nos va a sanar. No. Mira, entonces dice, pues, los fariseos, ¿verdad? Siempre estaban juzgando. Eso era lo de ellos. Sí. Los escribas también juzgaban. Sí. Y se preguntaban por qué Jesús
estaba con sus discípulos comiendo con Mateo y con otras personas que ellos no comulgaban con ellos. Pues, ¿qué pasa? Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Jesús vino a estar con las personas que tenían la necesidad de sanar su alma. Oiga, yo le voy a hacer una pregunta a ustedes bien interesante. En el Salmo primero dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malo ni en sillas de escarnecedores, se ha sentado. ¿Qué quiere decir esto? Porque Jesús se sentó en silla con escarnecedores. ¿Cuál es la diferencia? Que Jesús era santo y que Jesús lo que vino fue a buscar lo que se había perdido. Y exacto, él se sentó con los escarnecedores y los malos porque tenía algo que ofrecer. Claro que sí. Exacto. Y a los que le tenían toda la salvación. Y uno de los coritos que Ani cantó, que Jesús está con el... Pero... O sea, está con el que tiene que estar, exacto, pero vigila de lejos, exacto, al humilde, al que necesita, al que necesita. O sea, que no lo abandona, que lo, de hecho, lo atrae de alguna manera, ¿verdad? Y todos tenemos la esperanza de que algún día oramos porque una persona pues acepte al Señor, esté en los caminos, etcétera, etcétera, y de momento eso se cumple, exacto, ¿verdad? Okay. Porque Dios ha estado ahí. Siempre mi mamá decía, tu testimonio tú no lo das en la iglesia, claro, parte de ese testimonio, pero tú das el testimonio fuera. Exacto. Porque entonces, ¿cómo es esa persona? ¿Cómo se comporta? ¿Verdad? Bueno, hermano de la ayuda. Vamos a dar la oportunidad, hermano de la ayuda. Lo único que yo digo es que donde llegaba Jesús, llegaba la sanidad. Si había un muerto, se resucitaba, así se dice, exacto, ¿verdad? Donde había una necesidad, el que tenía hambre le daba de comer. Sí. Así que cuando llega Jesús a nuestra vida, cuando Jesús está en nuestra vida, por eso yo le digo a la gente, di el nombre de Jesús 50,000 veces al día, Jesús, Jesús. No digas Señor, le puedes decir Señor, Jesucristo, pero si tú dices Jesús, y tú te sientas y cierras los ojos y dices Jesús, Jesús, su nombre, en su nombre hay poder, la Biblia lo dice. Exacto. La presencia de Jesús a través del Espíritu Santo produce una renovación completa. Amén. Hermana, vamos entonces a terminar con la hermana Bethsaida. Ok. Ahí puede ser una, ¿verdad? En la segunda parte de todo lo que hemos visto, en esta parte está Mateo. Y vemos que está Mateo con los fariseos, están afuera, y adentro en la casa hay un grupo, ¿verdad? Que son los que necesitan. Y aquí dentro de ese grupo, están también los discípulos. Cuando vieron los discípulos, dijeron a los... Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y vemos ahí dos, publicanos, pecadores, vemos a Mateo y vemos a los discípulos. Por ser Mateo un recaudador de impuestos en Roma, le cobraban hasta por la pesca, por los pescados. Ellos tienen que pagar el impuesto. Usted se puede manejar el ambiente que había un poquito, porque están los discípulos, dice, tengo que aceptar a este que me cobra impuestos y está aquí con el maestro. Así que había un ambiente para aquel entonces de una tensión dentro del cuerpo cristiano, de los discípulos. Como una vez estábamos nosotros en la iglesia, mira, pero ese que hace que en la iglesia con nosotros, tenemos que tener cuidado. Y en ese tipo de ambiente vemos cómo Jesús tiene que bregar con los que están afuera, pero tiene que bregar también con los que están adentro, que son los discípulos. O sea, que también es un ambiente, no solamente para Mateo, es un ambiente de aprendizajes, de liberación, de sacar prejuicios que tenían los discípulos, para que así Mateo también pueda comprender cómo se sentían ellos al él estar como en la posición de impuesto. Sí. Otro punto que, ¿verdad?, que nos llama mucho y que, ¿verdad?, que para mí me llama mucho la atención es cuando Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Cuánto? Pues tanto Mateo estaba enfermo porque tenía dinero, podía hacer lo que quisiera, pero ¿qué sucede? Que también dentro de esa enfermedad que tenía de dinero, porque eso se convierte como una enfermedad, tuvo que dejarlo todo y seguir a Jesús. Para Mateo regresar a esa posición, vamos a suponer, económica, de volver al impuesto, se haría más difícil. Mientras que a los discípulos, por ser pescadores, podían un ratito ir a pescar. Así que vemos la diferencia de, como dice, el seguir a Cristo
¿cómo varía la parte socioeconómica de esas personas? El seguir a Cristo, mire, Mateo, hay que admirarlo, dejó todo. Y hubo un momento dado, ¿verdad?, que si tengo que reparar, pago lo que escogí, lo que no, ¿verdad?, en uno de los saqueos. Parece que que Saqueo también tuvo una experiencia, sí, donde tuvo que dejarlo. La historia de Mateo se relata en los otros evangelios, sí, también. Y entonces llega en esa parte. Pero también dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento, el proceso de arrepentimiento. Mateo lo siguió, pero Mateo iba a entrar en este proceso de arrepentimiento, de una sanidad interior, de una sanidad que lo tenían que aceptar, no solamente los discípulos, sino toda la sociedad, todo el grupo cristiano, porque cuando lo vieron, mira, ese uno que me cogió, los iba a señalar, aún los mismos iban a señalar, como le pasó a Pablo. Entonces nos dicen con relación a lo que estaba leyendo en Primera de Timoteo, versículo 15, Cristina lo va a leer. Cristina, lee bien por ahí. La palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Así que Pablo, ¿verdad?, nos menciona que él, siendo el primero, él vino a qué, a salvar a los pecadores, el cual es, dice que yo soy uno de ellos, y sí, Pablo era un perseguidor, sí. Así que si Dios ha obrado en Mateo de impuestos y Pablo de una posición, ¿verdad?, un poquito harta, vemos que como que Dios no tiene, viene a discriminar, sí, y nos enseña a la iglesia a bregar con todo y cada uno de los hermanos, con todas sus personalidades y, exacto, con todo y cada uno de sus problemas, que eso es la iglesia, un componente de imperfecto, uh-huh, y que Dios nos va a moldear a él, no es a la imagen del mundo, sino a lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Amén. Muy bien, muy bien. Fíjense que todo esto se redondea en que Jesús es nuestro maestro por lo que Él dijo y por lo que Él hizo. Nosotros aprendemos del mejor, del maestro de los maestros. El único maestro debe ser Él. Dios los bendiga.